Saludos cordiales televidentes, amigos, bienvenidos al semanario Noti Girón correspondiente a hoy lunes 13 de octubre. La bienvenida también a quienes a través de achiras.net siguen esta señal fuera de los límites cantonales. La transmisión por internet es posible gracias al gentil auspicio de Cesacel, servicio de internet banda ancha a disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Este material informativo contiene material y informativo O de opinión y P publicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 0984-886690 o llámenos al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook, AchirasNet, o en Twitter, el hoy-achiras. Hoy en nuestro espacio de entrevistas tendremos la presencia del ingeniero Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar EP, con quien vamos a dialogar sobre temas relacionados a la vialidad del cantón. Iniciamos inmediatamente con informaciones. El ministro Rafael Poveda visita San Gerardo. El lunes 11 de octubre, la parroquia San Gerardo recibió la visita de Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos. La visita tuvo como objetivo inspeccionar y ponerse al tanto del avance de las obras realizadas por Ecuador Estratégico EP, obras financiadas con las regalías adelantadas del proyecto estratégico. En caso de San Gerardo, es beneficiado por su cercanía al proyecto minero Loma Larga o Quimsacocha de la empresa INB Minerales Ecuador. El ministro Poveda, acompañado de su equipo técnico, el presidente del GAD parroquial, señor Víctor Barreto, y representantes de la comunidad, visitaron las instalaciones del centro de salud, cuya infraestructura está concluida en espera de su equipamiento por parte del Ministerio de Salud. Con un breve paseo por el centro parroquial, las autoridades verificaron las obras de vialidad, agua potable y el avance de la unidad educativa próxima a construirse. En un acercamiento con la comunidad y la empresa INB Minerales, el ministro Poveda visitó la oficina de difusión minera, en donde recibió información técnica del proyecto estratégico, pero sobre todo tuvo contacto directo con algunos representantes de las microempresas productivas, desarrolladas gracias al apoyo fundamental de la empresa minera, dice el comunicado de prensa. El ministro Poveda, en algunas intervenciones, felicitó el trabajo conjunto de autoridades, empresa y comunidad. Señaló que muchos lugares están esperando obras como las que ya disfruta la parroquia San Gerardo, que ha sido una de las parroquias privilegiadas y priorizadas. Hizo votos para que el proyecto Loma Larga o Quimsacocha reinicie sus actividades muy pronto por un impacto positivo en la comunidad, reiterando el mensaje del presidente Correa desde el 2007 de impulsar la minería y generar mano de obra calificada. Por su parte, el presidente Víctor Barreto agradeció la presencia del ministro. De igual manera, el apoyo del Estado desde el propio presidente Rafael Correa señaló también como pilar fundamental para el desarrollo de la parroquia la participación de la empresa INB Minerales. Quedan pendientes, luego de esta visita, la inauguración de las obras en los próximos meses, con la presencia del vicepresidente del Ecuador y la construcción de la nueva unidad educativa en San Gerardo, dice el boletín de prensa que nos han hecho llegar. Las fotos también son cortesía del GAD parroquial de San Gerardo. Vamos con otra información. Una mujer herida y atrapada luego de choque en Caledonias. A las 8 de la noche del miércoles 8 de octubre, la región del cantón Girón permanecía lluviosa y con tramos de neblina, un panorama característico del invierno. Cuando el reloj marcaba las 20:23, un llamado del EQ911 alertó al personal de Bomberos Girón sobre un accidente ocurrido en el sector de Caledonias, a unos 10 kilómetros de la vía Girón Pasaje. El reporte mencionaba una persona atrapada. Acudieron 8 socorristas en una ambulancia y el vehículo de servicios con equipo de extricación. El choque se produjo entre el automóvil de placas VB799 y la volqueta JAA019. Según testigos, el automóvil bajaba y el volquete llevaba sentido contrario. Producto del impacto, en el interior del auto quedó atrapada una mujer de 28 años de edad. La víctima, en estado consciente, denotaba dificultades para respirar y se quejaba por dolores en el tórax. Los bomberos, usando un chaleco especial, inmovilizaron a la víctima y la sacaron después de unos 10 minutos. De inmediatamente fue trasladada con oxígeno al hospital de Girón.
Tras recibir atención médica en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara, fue transferida hacia el Hospital Regional de la Ciudad de Cuenca para someterla a exámenes y placas. El conductor del volquete no sufrió herida alguna y permaneció en el lugar. Él dio su versión ante agentes policiales. Vamos inmediatamente a hacer un espacio publicitario. Al retornar estaremos ya dialogando con el ingeniero Teodoro Montesinos. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Camides Ursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Camides Ursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Pon atención a las medidas de prevención. No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Agradecemos la presencia del ingeniero Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar EP, empresa perteneciente a la prefectura de la SUAY, con quien vamos a dialogar sobre varios temas referentes a la vialidad en nuestro cantón. Ingeniero, reiterando la bienvenida. En primer lugar, quisiéramos que nos comente sobre la planta asfáltica que la prefectura de la SUAY pretende instalar aquí en esta región del Austro de la provincia. ¿Cómo avanzan estos trámites? Gracias, buenas noches con todos y todas a los ciudadanos de este hermoso cantón. Con respecto a su pregunta, el plan de gobierno que presentó en las últimas elecciones y que fue realmente propuesta del prefecto Paul Carrasco Carpio
es justamente cambiar la matriz vial de lastre a asfalto. Y uno, para eso realmente necesitamos, dentro de ese modelo de gestión vial, vamos a implementar la planta de asfalto y trituración en la cuenca del Jubones. Es decir, vamos a incorporar con asfaltar una planta nueva, una maquinaria para trituración y todo el sistema y toda la maquinaria para el tendido y obviamente también de señalización vial. Esto con el objetivo de darle a la cuenca del Jubones la posibilidad de tener una planta que sea más cercana a las comunidades, más cercana al cantón, a los cantones de esta región, y de hecho eso va a permitir una mayor agilidad en el tema del asfalto para que con el modelo de gestión que tenemos en la prefectura podamos intervenir y cambiar ese modelo vial de lastre de asfalto. Esto, asumimos, representa una alta erogación económica, las posee el gobierno provincial, ingeniero. Sí, nosotros tenemos previsto la inversión aproximada de una nueva planta aquí y con toda su maquinaria, que determina obviamente el poder implementar un modelo de gestión con una planta nueva de asfalto, requiere de una inversión de alrededor de 5 millones de dólares. Ahí el presupuesto, de hecho ya estamos trabajando en este tema, hemos hecho un estudio que nos ha permitido que la zona ideal para la implementación de la planta es en Santa Isabel. Tenemos ya hecho todo el estudio ambiental, el estudio técnico, y en este momento estamos en un proceso ya de ver el lugar, negociar el terreno y de hecho ya la implementación de la planta. O sea, el lugar aún no está definido. Bueno, el lugar está definido, es Santa Isabel. Obviamente, bueno, el terreno lo estamos buscando ya con las características técnicas que el estudio así lo requiere, y una vez que tengamos la negociación del terreno podamos implementar ya la parte ya, la organización, la parte de implementación, y de hecho obviamente ya tenemos nosotros los presupuestos de la maquinaria. Con la experiencia que tiene asfaltar, obviamente eso ya se consolida y solamente necesitamos el terreno. Ya los avances hemos estado trabajando conjuntamente con el alcalde Rodrigo Quesada para facilitarnos la compra de un terreno, y esto motive mucho más ya la implementación de la maquinaria. ¿Para cuándo se aspira ya a contar con esta planta, ingeniero? Nosotros estimamos que ya iniciar el año 2015 ya con la implementación, y en el primer trimestre del año comenzaría la producción de asfalto. Esto, las plantas de asfalto necesitan para ya su producción de los materiales, necesitan obviamente materia prima. Esto también se lo ha planificado, ¿cómo se lo hará? Sí, realmente la cuenca del Jubones es rica en material de río, en áridos, y eso obviamente dentro del estudio está previsto que toda el abastecimiento de materiales va a ser obviamente de la región, y esto permite obviamente la viabilidad del proyecto y está garantizado la provisión de los mismos. Ya, este inconveniente tienen en la planta que hacia el norte de esta provincia, y tienen inconvenientes precisamente para la consecución de la materia prima. Bueno, el tema de áridos es un tema bien, bien álgido en la zona del Paute. Usted comprenderá, ahí tenemos ya la prohibición de la extracción de material de río, y obviamente está declarado la zona 1 libre de explotación, y eso realmente trae como consecuencia la dificultad de tener áridos. Yo creo que aquí en la cuenca del Jubones este tema está solucionado en la gran cantidad que tiene el río de áridos, y esto va a permitir la producción de asfalto. Ya. Ahora, ingeniero, esto obviamente va a repercutir en la cercanía hacia las vías que necesitan este tratamiento con asfalto, y eso es lo que usted nos ha explicado precisamente, que en función a ello se planifica esta planta. Ahora, hay gran cantidad de vías de lastre, ¿cómo en algún porcentaje de vialidad serán ya tratados, o se tiene conocimiento cuáles serán, como ser en el cantón Girón? Bueno, nosotros tenemos ya establecido un mapa vial, tenemos de acuerdo a todos los estudios que se ha hecho, hay vías productivas, hay vías de conexiones interparroquiales, comunidades, y se va básicamente a dar prioridad al tema turístico, al tema productivo.
Por ejemplo, la vía Girón-San Fernando, que en este momento ya está completamente, hay un tramo que falta de asfalto que vamos a conversar luego, son vías importantes, hay vías que lo vamos a priorizar conjuntamente con las comunidades y los alcaldes, y esto va a permitir, obviamente, que esas vías que vamos a priorizar sean las que entren, obviamente, en el plan de asfalto de la cuenca del Jubones. Hay varias vías, hay la necesidad incluso de fortalecer todo el comercio, toda la agricultura, todo el turismo, y en esa medida nosotros vamos a trabajar conjuntamente con las alcaldías, con las juntas parroquiales, con las comunidades, con la gente, para determinar vía asambleas las vías que vamos a incorporar en este gran proyecto de asfalto con la planta ubicada en Santa Isabel. Asambleas con populares. Sí, nosotros tenemos un modelo de gestión de que todos los proyectos viales, todos los proyectos productivos lo hacemos con la gente. Tenemos en la visión del prefecto Paul Carrasco Carpio la cercanía, ese caminar conjunto con las comunidades nos permite hacer que estos proyectos nazcan desde la comunidad, desde las juntas parroquiales, desde la necesidad de la gente, y esto obviamente permite que la colaboración, la ejecución del proyecto sea mucho más fácil y sea realmente con el consentimiento y además también con esa propuesta de desarrollo que tiene la región. Ya, bueno, el tema que le compete a usted mismo, ingeniero, pero ya en ejecución de obras como es la vía lenta, la Asunción, los trabajos, ¿cómo están avanzando al respecto? Se tuvo una programación de para un año, 8 meses, la conclusión del asfalto de esta importante vía. Bueno, la vía La Asunción, Lenta La Asunción. Esa vía prácticamente estamos trabajando. Ahí hemos tenido que iniciar los trabajos ya, fue un ofrecimiento del señor prefecto Paul Carrasco Carpio. Ahí tenemos un proceso de recuperación de suelo. Estamos trabajando ya en esta vía. Muy pronto, yo creo que de acuerdo al cronograma, esa vía ya está bien en avance, en un porcentaje bastante avanzado para preparar la pista, y será un momento, en el momento específico que la empresa asfaltar, una vez que se le entregue de parte del gobierno provincial, los técnicos, la vía, nosotros procederemos a la colocación del asfalto. Es importante también señalar que toda esta intervención en esta vía también requiere de la colaboración de todos los ciudadanos. Hemos tenido algunos problemas, pero definitivamente la vía avanza. Tenemos la seguridad de que en este mismo año podamos ya nosotros iniciar la colocación del asfalto, que sea también un anillo vial que nos permita también incorporar a la Asunción, incorporar también a la Lentag, y es una vía que va a permitir el desarrollo productivo de esa zona. ¿Cuáles son los inconvenientes que se han presentado, ingeniero? Bueno, generalmente nosotros el tema es materiales, tenemos el mejoramiento, tenemos la base, ha habido algunos inconvenientes con la recuperación del suelo. Básicamente hay que dar una estructura que nos permita que cuando coloquemos la carpeta asfáltica no tengamos problemas en la vía, y esto también nos ha retrasado un poco el tiempo. Es verdad que hemos iniciado, hemos colocado incluso un proceso de aditivos, hemos colocado un proceso de aditivos para mejorar la calidad del suelo, y en ese proceso el gobierno provincial de la SUAY ha intervenido, y este rato obviamente estamos trabajando normalmente y esperamos que en este año mismo podamos nosotros iniciar ya la colocación de la carpeta asfáltica. ¿Están los trabajos a tiempo o están retrasados? Bueno, sí ha habido un pequeño retraso, hay que reconocerlo, no hemos tenido la continuidad. Usted comprenderá, vino un periodo de elecciones, también hubo un periodo también de planificación del gobierno provincial. También hay que reconocer, hemos tenido también una iliquidez dentro del gobierno provincial para poder financiar todos los proyectos, y de la gestión del prefecto Carrasco de buscar todo el financiamiento para los proyectos viales, hemos nosotros continuado con este proceso y hemos retomado algunos proyectos viales que benefician a Girón básicamente. Si hablamos en tiempo, ¿cuántos meses de retraso lleva? Bueno, realmente creo que este momento tenemos un retraso de unos 2 meses aproximadamente, pero vamos a recuperarlo. Nosotros estamos trabajando, creo que también hay que aquí reconocer la,
la colaboración de todos los ciudadanos, de la Junta Parroquial, y este es un proyecto de la comunidad, es un proyecto de Girón que nosotros lo vamos a impulsar, y como siempre, hemos cumplido con algún retraso en algunas ocasiones, pero siempre tratamos de cumplir en el plazo y obviamente darle una vía que permita a los ciudadanos contar con una movilidad, con un incentivo al desarrollo del turismo y obviamente de la producción. Ya. Otra de las vías que conectan a Girón con, sabes, con otro cantón, que es la vía Girón-San Fernando, ingeniero, existe también, no hay como concluir la vía según hemos podido conocer. ¿Qué sucede? Retomamos los trabajos. Esa vía tiene 18.3 kilómetros de longitud. Se suspendió los trabajos por parte de la empresa constructora. Nosotros asumimos como empresa asfaltar la terminación de la vía. Estuvimos ya el asfalto hasta el kilómetro 15, hasta el kilómetro 14. Retomamos, ya hemos terminado prácticamente la colocación de la carpeta asfáltica hasta San Fernando. Solo hay un tramo, que eso sí hay que recalcar a los ciudadanos de Girón, un tramo desde de 1.3, es decir, un kilómetro 300 metros, que es justamente desde la entrada a la parroquia de Chumlín, básicamente porque Ecuador Estratégico está haciendo un proyecto de alcantarillado a la parroquia de Chumlín. Nosotros hemos conversado con Ecuador Estratégico, hemos coordinado últimamente, no se nos comunicó oportunamente los trabajos que se va a realizar y hemos tenido que suspender la colocación del asfalto en ese tramo de 1.300 kilómetros. Nosotros vamos a esperar que se haga todos los trabajos que están, aproximadamente nos han indicado que en 45 días van a concluir todo lo que es el alcantarillado, y en ese tiempo, una vez que se cumpla con todas las exigencias que requerimos, que se deje la vía con el bacheo necesario, colocado el material que cumpla las especificaciones técnicas, y una vez que lo hagamos eso, la recepción de estos trabajos, regresamos a colocar la carpeta asfáltica. Cabe indicar que en el kilómetro 8, en el sector del Curiquinga, hay un tramo de 220 metros. Esos 220 metros, lo que vamos a hacer es, hay un deslizamiento producto del agua, ahí se hizo un trabajo de conducción del agua, ha dado muy buenos resultados, y en este momento vamos en ese tramo a hacer un doble riego, a recuperar la vía y esperar un tiempo. Si en ese tiempo obviamente la vía se ha consolidado, colocar la carpeta asfáltica. Cabe indicar aquí, también es muy importante, la próxima semana vamos a iniciar los procesos de la señalización, tanto horizontal como vertical. Vamos a cambiar las balizas, vamos a colocar unas tachas reflectivas en la vía, de tal manera que en la noche especialmente y cuando hay obviamente neblina, los ciudadanos, la gente que transita por la vía, tenga la seguridad necesaria para que esa vía quede en perfectas condiciones, y también pedir obviamente a los ciudadanos, a los conductores, que en este momento, en ese tramo de un kilómetro 300 de Chumlín, tomemos las precauciones debidas para que, como está prácticamente solamente utilizada, habilitada la mitad de la vía, el un carril, que los ciudadanos traten de colaborar y traten de reducir la velocidad para que no tengamos accidentes que lamentar. Por otro lado, también quiero aprovechar este medio de comunicación para solicitar a los ciudadanos, venimos haciendo un recorrido el día de hoy, y es lamentable que ya hemos colocado el asfalto y vemos que material de construcción se ha botado a la vía. Vemos que hay volquetas en la Girón San Fernando. Vemos que ya volquetas han botado material en la vía. De tal manera que yo creo que tenemos que todos hacer conciencia de que esa vía es para beneficio de todos, no solamente de algunos, y de tal manera que si cada uno tomamos conciencia de que tenemos que cuidar la vía y protegerla, vamos a tener una vía realmente para largo. Es un compromiso del prefecto Paul Carrasco Calpio en este modelo de gestión vial de los peajes subsidiados, y vamos a dejarle una vía que realmente sea de motivo de satisfacción, motivo de orgullo de todos y quienes habitan aquí en Girón.
Pero para esos casos hay alguna sanción, porque esto ya es un abuso. Si se deteriora la vía en estas condiciones, ya no es por el uso, sino por un abuso. Sí, ¿entendés? Realmente no hay, realmente tenemos que decirlo con toda claridad, no hay una multa, no hay una manera como sancionar a aquellos ciudadanos que no cuidan, que botan material, que ensucian la vía. No hay, lamentablemente. Hacemos realmente más bien un llamado a que todos, y especialmente a través de su medio de comunicación, concientizar cada uno de las personas de que esa vía es de ustedes, no es del gobierno provincial, no es del prefecto Paul Carrasco Carpio. Lo que hemos hecho es un gran esfuerzo con esa visión de trabajo del prefecto Paul Carrasco para entregar y mantener esa vía. De hecho, hay un peaje que se cobra, y obviamente con ese peaje lo que vamos a invertir en la vía para que la señalización, tanto vertical como horizontal, poner todos los letreros, balizas, colocar unas tachas reflectivas, etcétera, sea en beneficio de todos los ciudadanos. Pero también tenemos que colaborar. Yo creo que en ese sentido vamos a entrar en una campaña nosotros como empresa Asfaltar para la Vía, para que cada uno de nosotros seamos parte vigilantes de que ahora como está la vía, nos mantengamos así siempre, con la colaboración de ustedes y con el trabajo nuestro de la empresa Asfaltar. ¿Se requerirá unos 2 meses para que quede todo concluido? Nosotros esperamos que los 45 días se cumpla de Ecuador Estratégico para que nos entreguen ese tramo de 1,300 km y nosotros terminamos de colocar la carpeta asfáltica. Pero mientras eso se haga, vamos a iniciar ya la señalización de la vía hasta San Fernando, obviamente saltándonos en ese tramo y obviamente colocando también la señalización vertical. Hay algunos sectores donde necesitamos colocar balizas. De hecho, la empresa ya está produciendo esas balizas, produciendo toda la señalización horizontal y vertical, y vamos a iniciar con la microempresa, que ha hecho un trabajo realmente. Tengo que agradecer y felicitarle a la microempresa que está haciendo una limpieza de las cunetas. Usted puede recorrer, hoy lo hemos hecho sin previo aviso, y realmente la microempresa vial ha hecho un trabajo, y así lo hemos pedido que continúe haciendo este trabajo, pero también pedimos la colaboración de la gente. Bueno, voy a recorrer en estos 2 días. Algo adicional en esta vía, ¿cómo quedó el tema de una falla geológica en el sector de Bastión? Bueno, de la Girón El Chorro. De la Girón San Fernando mismo. Ya, ahí tenemos obviamente el asentamiento, pero ahí lo que vamos a hacer es, ya ha pasado bastante tiempo y se ha estabilizado la vía, ahí lo que vamos a hacer es colocar un doble riego para que con el pasar del tiempo, si es que en un periodo que estimamos o prudente no tiene ningún asentamiento, colocamos la carpeta asfáltica. De hecho, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente, pero como está la vía ahora, realmente está en perfectas condiciones, salvo los tramos que le acabo de decir, que una vez que cumple Ecuador Estratégico, nosotros vamos a completar ese asfalto, pero ya vamos a iniciar la señalización. Para finalizar, ingeniero, tema también de gran interés para la colectividad gironense y quienes usan esta vía es la Girón La Ramada. ¿Cómo está tratando el gobierno provincial? Mire, ahí en la Girón La Ramada, como usted conoce, después del represamiento del Curiquingue, realmente ahí nosotros hicimos, primero se hizo un proceso de monitoreo para que se estabilice todo el sector. Usted comprenderá, ahí hubo un represamiento del agua y prácticamente afectó todas las riberas de la vía. Desapareció la vía en su tramo, y nosotros lo que hemos hecho ahí, el gobierno provincial, se realizó un estudio para determinar primero el impacto que tuvo el represamiento del agua, segundo, para determinar, se establece según los técnicos un tiempo prudencial para hacer un monitoreo y evitar realmente que ese represamiento tenga consecuencias hacia el caudal normal de desfogue que se hizo con los técnicos del gobierno provincial. Y tercero, nosotros estamos así terminando un estudio que nos permita hacer una variante. Eso, obviamente, la variante tiene que considerarse todos esos aspectos de estabilización de taludes, de estabilización de toda la masa que está afectada por el represamiento del agua,
y una vez que eso se está terminando, nosotros vamos a, y hay un ofrecimiento del prefecto, obviamente de esa vía conectar, obviamente como era en su inicio, para que esto con una carpeta asfáltica podamos tener una vía en perfectas condiciones. Nosotros no la podemos iniciar ahora, ya le digo, porque hay un proceso de estabilización, hay un estudio que recomienda que obviamente ese nivel de agua que está represado ahí se haga un monitoreo y que una vez que cumpla todas las características de seguridad y que minimicen los riesgos que se pueda dar, obviamente tomar las acciones ya en la vía. De hecho, hemos hecho un mantenimiento desde la Girón hacia la Ramada para que hasta ese sector, obviamente que es un sector productivo, que es un sector lechero, ¿no es cierto?, puedan esos productores puedan sacar sus productos, especialmente la leche que es comercializada a la Jubones. De tal manera que en ese proceso estamos, creo que a veces resulta un poco tedioso. Siempre estamos tocando este tema, pero ya son cuestiones de la naturaleza que no necesariamente tenemos que tomar acciones inmediatas, sino que dejar que obviamente el tiempo, así le dicen los técnicos, que se estabilice, se asiente ese proceso que hubo en el sector del Curiquinga y obviamente tener con la plena seguridad de que cualquier intervención que hagamos en la vía sea realmente la que sea necesaria y que obviamente en el tiempo dure. ¿Qué tiempo es el que se deberá esperar? Yo creo que ya nosotros para el próximo año vamos ya a tener ya una intervención en la vía. Obviamente ha sido un proceso largo. Nosotros hemos tenido que hacer varios estudios, varios procesos de consultorías y que obviamente esto genera también recursos y obviamente el tiempo. Yo creo que este es un planteamiento del prefecto Paul Carrasco a todo el cantón de Girón y en ese trabajo estamos. También vale rescatar aquí que también aquí nosotros hicimos una intervención en las calles aledañas al Coliseo de Girón. También hicimos, y esto hay que recalcar, con la colaboración del municipio de Girón, hicimos también un asfaltado de varias vías aquí en el centro, y en esa lógica vamos a seguir trabajando con el señor alcalde, vamos a seguir trabajando en esas necesidades viales que tiene el cantón, y esperamos, obviamente, que en muy poco tiempo hagamos un recorrido con ustedes de la vía La Girón-San Fernando, la Lenta Asunción, para que especialmente en la de Girón-San Fernando, que es la que los ciudadanos pagan un peaje, obviamente aquí ha habido varios reclamos. Quiero indicarles de que ese cobro de peaje no es suficiente para el mantenimiento de la vía. Nosotros tenemos hecho una inversión aquí actualmente de más de $1.300.000 en esta vía y obviamente lo que queremos generar esa y agradecer porque esa voluntad de un modelo de participar y colaborar en mantener una vía, eso ha hecho y nos ha motivado también para que en un tiempo corto ya, yo estimo que en un mes y medio, 2 meses como máximo, tenemos la vía ya completamente terminada, pero también con todas las características de señalización que permitan a ustedes tener una vía que va a fortalecer la producción, el turismo. También quiero indicarles de la vía de la Girón El Chorro, vamos a hacer un recorrido ahora en esta semana. También ahí hubo problemas de deslizamiento, se acordará si usted estuvo realmente cerrada la vía. Hay un sector que realmente por las características geológicas no hay una estabilización de taludes, pero vamos a hacer un recorrido con los técnicos para ir obviamente mejorando, tratando de solucionar algunos problemas, porque es una arteria principal que es obviamente turística, que es el Chorro. Bueno, en realidad hay algunos tramos que necesitan un bacheo en la vía Girón El Chorro. De eso vamos a hacer esta semana un recorrido con los técnicos para que en el trayecto, obviamente, que vamos a regresar a asfaltar ese 1.300, vamos a iniciar un proceso de bacheo en la vía, de señalización que nos permita a todos ustedes recuperar esa vía que es de vital importancia para el turismo del Cantón Girón. Gracias, ingeniero. ¿Algo más que acotar antes de concluir? No, agradecerles a todos los ciudadanos y ciudadanas por la confianza que tienen en el gobierno provincial. El prefecto Paul Carrasco Carpio, seguimos trabajando con cercanía a la gente y de hecho esto facilita mucho el poder intervenir
siempre con la gente, con las juntas parroquiales y con el cantón y con el señor alcalde. Nosotros estamos abiertos, vamos a seguir trabajando en beneficio de todos ustedes. Agradecemos al ingeniero Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar EP. Hacemos una pausa comercial, enseguida estamos de retorno con ustedes. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural. Como un juego sin malas intenciones, dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida. Si no la cuidas, ¿qué trabajo te va a dar irla a buscar? No se te olvide cuidar el agua. Si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de cuidar el agua, el deseo de cuidar el agua. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Atención, farmacia de turno para la presente semana, farmacia Sebastián, dirección 3 de noviembre, entre Eloy Alfaro y García Moreno, teléfono 2275-453. Atención a este comunicado, recompensa a quien dé información sobre el paradero de una cachorra pitbull gris de nombre Candy. Comunicarse, por favor, con Juan Quituizaca a los números telefónicos el 2276-011 o al 099-95-249468. Quien haya visto a la mascota, por favor, comunicarse con el señor Juan Quituizaca.
Y a decir del contratista de los trabajos de regeneración urbana que al momento se desarrollan en el centro de este cantón, la obra ha avanzado en un 80% u 85% y se prevé que concluyan a más tardar en el próximo mes. Sobre este y otros temas nos informa el ingeniero Fabián Gerbes. Buenos días, José, buen día. Desde el 15 de septiembre empezaron los trabajos de bacheo en el tramo Lentac San Francisco, obra que contempla el arreglo total de la vía de 139 kilómetros, desde Cuenca hasta Pasaje. La compañía china Sinohidro, contratada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, inició su labor que se espera concluya en diciembre del próximo año. La inversión total en esta obra es de 31.262.479,89 centavos. Sin embargo, desde la ciudad de Cuenca aún no se ha podido observar ninguna maquinaria que esté ejecutando las obras correspondientes.
en lo que respecta al tramo El Salado-Lentac de 55.6 kilómetros de longitud, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gonzalo Cobos, aseguró que se desarrollará un sellado de juntas y fisuras para proceder con el recapeo con una carpeta asfáltica de 3 pulgadas de espesor. El funcionario expresó que en el segundo tramo, Lentac-San Francisco, de 40.8 kilómetros de longitud, que representa mayor daño por la presencia de varios baches y hundimientos, se llevará a cabo la estabilización y compactación de la estructura de base del carretero con cemento y un espesor de 20 centímetros. Luego se colocará una nueva capa de rodadura de 4 pulgadas. En el tramo final San Francisco Pasaje de 43.2 kilómetros de longitud, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresó que se realizará un bacheo y recapeo de la calzada con asfalto de 2 pulgadas. A lo largo del proyecto también se efectuará la estabilización de taludes en los espacios en los que se necesiten y se colocará la respectiva señalización horizontal y vertical para seguridad de los peatones y conductores. Por otro lado, Cobos indicó que la compañía Shino Hidro entregó un listado de empresas a la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio para efectuar un subcontrato. El descontento es generalizado entre los transportistas que a diario utilizan la carretera Cuenca-Girón-Pasaje. Su mal estado se agrava en el tramo Lentac-San Francisco, cuyo inicio de la reconstrucción con recapeo a cargo de la empresa china Shino Hidro se anunció por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para algunas semanas, pero que en la práctica solo empezó un bacheo con personal de la constructora subcontratista de la primera. En la visita del presidente de la República, Rafael Correa, a Cuenca la semana pasada, se dio un ultimátum a la empresa Shino Hidro para que hasta finales del mes llegue la maquinaria a las vías Sixi-Gualaquiza y Cuenca Pasaje. Según Gonzalo Cobos, subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, si la empresa no obedece, será sancionada como establece el contrato original, e incluso la amonestación llegaría a la terminación unilateral del contrato con las respectivas sanciones económicas. La vía desde el sector de Lentac hacia Santa Isabel, que hicimos ayer un recorrido, presenta unos tramos que están en deplorables condiciones. Esto es justamente lo que los conductores están reclamando, que empiecen ya los trabajos que se anunciaron y que aún no se ve ni siquiera la presencia de maquinaria. Reclaman también que el contratista puso subcontratistas para esta obra y que no asoman por ningún lado. Estas son las imágenes que hemos captado, precisamente a pocos kilómetros ya de arribar hacia el vecino cantón de Santa Isabel, donde la vía está en pésimas condiciones. Estamos en el sector de la Unión y, como ustedes observarán, la vía se encuentra en mal estado. Continuamos con más informaciones. Arancel de $42 no aplica para envíos de migrantes ecuatorianos. Así dio a conocer la asambleísta Liliana Guzmán a través de un comunicado difundido en el portal web de la Asamblea Nacional del Ecuador. En forma textual, la publicación manifiesta: a partir de hoy, decía, 9 de octubre, entró en vigencia la resolución adoptada por el COMEX, Comercio Exterior, que, entre otros puntos, señala que se excluye del valor de $42 de arancel a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior y que realicen hasta 12 envíos o con un cupo máximo de $2,400 al año en mercadería sin fines comerciales. Según explica la asambleísta Suaya Liliana Guzmán, quien es parte del grupo de legisladores que presentaron mejoras a la propuesta del COMEX, las personas que quieran beneficiarse de la exoneración bajo las condiciones antes señaladas se pueden registrar vía internet en www.consuladovirtual.gob.es, aseguró. En caso de las importaciones o compras por internet realizadas por los ecuatorianos no migrantes, el cobro del arancel de $42 entró en vigencia desde el 9 de octubre.
En dicha resolución, además, se señala que medicinas, elementos de uso médico, libros y documentos seguirán sin pagar impuestos. En el caso de las computadoras, estas no pagan los $42 de arancel. Sin embargo, sí al impuesto al valor agregado. En el caso de que un migrante no esté completamente seguro de que su nombre se encuentra registrado en la base de datos de Cancillería, puede ingresar a la página web de aduana www.aduana.gob.es, en donde con solo colocar el número de cédula podrá hacer la consulta. Asimismo, Guzmán agregó que al momento de enviar los paquetes, los migrantes solo deben presentar la cédula y o pasaporte, único documento para el envío de encomiendas, a fin de comprobar su registro y evitar el cobro de los $42 como arancel. Si los datos proporcionados no coinciden con el registro consular, el paquete no podrá ser exonerado del arancel. Guzmán aseguró que lo más importante es proteger a los verdaderos migrantes y no perjudicarlos, sobre todo en la parte económica. Por ello, como legisladores, contribuimos para revisar alternativas para nuestros hermanos migrantes, añadió. Cualquier clase de envío se podrá hacer a través de dos couriers privados o por medio de correos del Ecuador. Y en otro ámbito de informaciones, el 10 de octubre en el país se conmemora el Día del Bombero Ecuatoriano. Con este motivo, en la estación de Girón se desarrolló un programa con personal de la Casaca Roja, autoridades y público en general. El acto inició con un tradicional desfile motorizado por las calles céntricas de la urbe. Luego de ello se cumplió el acto protocolario. Veamos. El conjunto de miembros de esta gloriosa institución, formada por oficiales, clases, tropa, personal administrativo y de servicio, se honra en tenerlos entre nosotros, pues su presencia nos hace sentir que no estamos solos en la lucha contra la adversidad y nos insufla un torrente renovador de la vocación de servicio en la salvaguardia de los bienes tangibles e intangibles de la sociedad, no solo gironense, sino de la comarca. En este gran día es necesario recordar que en nuestro país la Ley de Defensa contra Incendios determinó que cada 10 de octubre se celebraría el Día del Bombero Ecuatoriano. Celebrar el Día del Bombero no es más sino reconocer la difícil tarea que realizamos los hombres y mujeres que han decidido, que hemos decidido, enfrentar el peligro en cada emergencia. Como bomberos estamos conscientes de que en nuestras manos están las vidas y los bienes de quienes por una u otra dificultad han llamado a nuestra entidad en espera de auxilio y sobre todo de una mano amiga que pueda brindarles comprensión y apoyo en sus momentos difíciles. La vida de estos servidores transcurre atenta a las graves emergencias que debemos afrontar a cualquier hora del día o de la noche. Los incendios, las inundaciones y cuantas emergencias o catástrofes ocurren, implican ser un trance de lucha por defender la vida y las propiedades de la sociedad. Nuestro proyecto avanza, pero no a la medida satisfactoria. Esto debido a nuestro módico presupuesto. En el año que decurre, estamos agilizando los trámites para la adquisición del vehículo Ford 550 en chasis, doble cabina 4x4, el mismo que le decoremos como primera respuesta. Estamos seguros que con esta herramienta básica lograremos combatir los incendios estructurales y con mayor énfasis los incendios forestales. Las necesidades son múltiples para una mayor eficacia en las respuestas en las diferentes emergencias que se suscitan a diario en nuestro cantón. Como es de conocimiento público de las autoridades, en cumplimiento del artículo 140 de la COTAL, vamos a ser adscritos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en lo cual no podemos rehuir. Cabe mencionar que tenemos ejemplos amargos de otros cuerpos de bomberos, donde después de la adscripción se han convertido en simples departamentos municipales. Permítanme expresar mi gratitud y reconocimiento a la ciudadanía gironense
ya que constantemente nos hacen llegar sus palabras de ánimo. De nuestra parte, como municipalidad, respaldaremos hoy, mañana y siempre todas estas gestas que unan, que defiendan la vida. Cuanto más estaremos abiertos como municipalidad para apoyar, para aportar a todas las gestas de servicio y de bien a la comunidad. Peor todavía, tenemos que apoyar mucho más a los voluntarios, porque estos voluntarios, estoy seguro que no están a expensas a una situación económica, sino al amor, a la vida de este pueblo. Más bien, si hubieran más, sería mucho mejor. Gente con capacidad de entregar su vida. He sido testigo del trabajo tesonero, ese trabajo desinteresado que han venido llevando a cabo desde la, podríamos llamar, la administración anterior del teniente coronel Vicente Siavichay. Creo que en su debido momento, cada quien pone todo el esfuerzo por realizar y cumplir metas que vayan en beneficio de nuestro cantón, y así lo han ido logrando. Posteriormente, junto a usted, teniente coronel Rubén Pintado, hemos visto cómo se ha fortalecido mucho más, ha crecido esta institución. Quiero adherirme a la felicitación de mis compañeros a tan noble institución al cumplir un aniversario más. Durante la celebración de los bomberos se hicieron reconocimientos públicos a los socorristas que mejor desempeño han mostrado durante el año. A continuación les presentamos quienes fueron galardonados. Por ocasión de la tercera Estrella de Octubre, el bombero Luis Pasaca. La condecoración Estrella de Octubre es la máxima presea y se entregará a los miembros de los cuerpos de bomberos que se hayan destacado por su decidido valor en la defensa de vidas y propiedades, a los que tenga acción relevante dentro de la vida profesional. Artículo primero. Felicitar públicamente y entregar las estrellas de reconocimiento a quienes se han destacado en disciplina, participación en las emergencias y colaboración brindada a la institución en sus diferentes manifestaciones, a los siguientes bomberos. Estrellas de Oro, Sargento Cristian Reyes, Sargento Johnny Astudillo. Estrellas de Bronce, Sargento Raquel Vallejo, Sargento Patricio Fernández, Cabo Jorge Riera, Bombero Jenny Fernández, Bombero Wilmer Arevalo, Bombero Luis Pasaca, Bombera Erika Quesada, Bombero José Ávila, Bombero Luis Panamá, Bombero José Quito, Bombero Belén Pintado, Bombero Patricio Crespo. El Cuerpo de Bomberos de Girón otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Delgado por su valioso y desinteresado apoyo al Cuerpo de Bomberos de Girón como miembro del Consejo de Administración y Disciplina, representante de los predios urbanos de Girón, realizado durante 9 años con eficiencia y trabajo fecundo. Al doctor Francisco Chulca, que también fue miembro del Consejo de Administración y Disciplina. Reconocimiento al equipo de bomberos que participaron en las Olimpiadas Bomberiles en el Cantón Pucará por parte de las autoridades presentes. Siempre a luchar nos hallamos, en el pecho este lema llevamos, nuestra suerte es morir o vencer. Por iniciativa de la Reina de Girón, en coordinación con la Fundación FUPEC, este domingo se cumplió la recolección de cabello. El evento rebasó las expectativas. Los cortes de cabello los hicieron profesionales locales en la rama del estilismo. Gracias.
Continuamos informando y este instante enviamos saludos cordiales hacia los Estados Unidos, específicamente al estado de Nueva York, donde nos sintoniza Rommel Alvear, presidente de la Asociación Achiras de Corazón de Nueva York. Rommel nos quiere hacer una invitación, principalmente a las personas que nos sintonizan a través del internet en Norteamérica. Rommel, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un placer saludarte y a través de medios de comunicación muy prestigioso, muy querido acá en los Estados Unidos. Llega un saludo cordial a la ciudadanía gironense. Gracias por este instante en el que me puedo dirigir a nuestros gironeses, nuestros contemporáneos, que somos muchos los que estamos en sintonía de TV en estos instantes, para hacerles llegar una cordial invitación para que nos acompañen este día sábado 18 de octubre. Estaremos realizando una fiesta con el cual queremos promocionar
año venimos haciendo colaboraciones para nuestros amigos más necesitados, como tú tienes conocimiento. También pues pretendemos, si es que tenemos la suficiente concurrencia, pues estaremos nuevamente este fin de año, en estas navidades, haciéndoles llegar unas cestitas navideñas a todas las personas de escasos recursos económicos. Efectivamente. Sí, efectivamente, a eso iba mi consulta, Rommel. La agrupación que tú lo presides y que la conforman muchos gironenses, se caracterizan por la ayuda social, por la ayuda humanitaria que hacen acá en el Cantón Girón. Entonces, en base a ello es que están planificando desde ya ustedes esta programación, Rommel. Sí, sí, bueno, como es conocimiento de la mayoría de los gironenses, específicamente en diciembre hacemos el envío de aproximadamente 100 canastas navideñas. Estas canastas navideñas las hemos conseguido gracias al aporte económico de personas de buena voluntad. Este año estamos realizando TL para, pues, ya no voltearles a las personas que nos colaboren económicamente de subsidio, sino más bien que asisten a la fiesta, y si logramos cortar los fondos suficientes, como dije anteriormente, pues estaremos ya ayudando a nuestra gente que más necesita. Pues yo tengo la suficiente asistencia también, pues de una u otra manera seguiremos con estas ayudas. ¿En qué lugar se desarrollará la fiesta, Rommel? Tenemos un lugar muy bonito, muy lindo, bueno, el local se llama Colonial Terras, muy conocido acá por todos los ecuatorianos. Está ubicado a 5 minutos de la ciudad de Pixquil, a 20 minutos de la ciudad de Ossining. Esto está en un lugar que se llama Corland Manor, y pues es un lugar muy accesible, muy fácil. Puede acudir todas las personas que tengan la buena voluntad, pues pueden acudir con sus familias, con sus hijos. Estamos en un ambiente familiar muy lindo, muy gironense. Es una oportunidad para nosotros volvernos a encontrar con nuestra gente. La invitación está hecha, Rommel, para este 18 de octubre. Se espera un lleno total, ¿verdad? Sí, estamos con esa expectativa. Ojalá Dios quiera que sea así, la invitación para los gironenses y no gironenses, porque sabemos que también gente que no gironta Girón TV para mantenerse informado también de lo que pasa en nuestro Ecuador. Para todos ellos, para todos los que en estos instantes están disfrutando de achiras.net, Girón TV, pues para todos una cordial invitación. Y para los gironeses que se tienen la visa, pues pueden comprarse su ticket y venir el día jueves y acá disfrutan el día sábado y una fiesta. Por cierto, lo Muy buena la invitación, tentadora, Rommel. Y bueno, a las personas que a lo mejor quieren mayores detalles, pueden hacerlo a través de achiras.net.es. Por cierto, Rommel, hay que aumentarle el S al tradicional achiras.net. Estamos con la nueva página. Y ahí está colocado el mapa también de cómo llegar a este lugar. Rommel, ¿qué artistas han confirmado ya la presencia? Bueno, tenemos aproximadamente 10 gironenses que están en la lista ya para colaborar. Como digamos que esto no es un concurso, más bien es una demostración de talento. Y también pues todavía están las puertas abiertas para que más gironeses que deseen hacerlo, pues encantados de la vida, puedan participar este día sábado 18 y puedan demostrar su talento y al mismo tiempo pues colaborar por las causas justas por las que nosotros estamos trabajando. Bien, gracias, Rommel. Aspiramos que sea un lleno total este lugar en el cual se va a desarrollar este evento artístico el 18 de octubre. Esperamos que todas las personas gironenses y quienes no lo son también acompañen a esta agrupación que organiza desde ya hace algunos años este tipo de eventos, y los recursos que recaudan
todos hemos podido ver que se traducen en ayuda social para el Cantón Girón. Rommel, también queríamos hacer una invitación a personas que estén por viajar. Tenemos conocimiento que tienen ustedes una donación para bomberos, que son trajes, pero que no hay quien, no hay cómo enviar, son trajes medio pesados, entonces quieren enviar ustedes hacia el Cantón Girón, y las personas que puedan hacerlo, por favor, que se comuniquen contigo para que puedan trayendo esta donación. Sí, aproximadamente tenemos entre unas 12 casacas, 12 uniformes de bomberos que nos ha donado el cuerpo de bomberos de acá, de un sector de Purchase, acá en Westchester, un pueblo que se denomina así, Purchase. Nos han hecho llegar estos uniformes para el cuerpo de bomberos de Girón, pero lamentablemente tenemos la dificultad de transporte porque cada casaca, cada traje pesa entre 15 y 20 libras. Tú que eres bombero, entiendo que tienes más conocimiento de esto. Entonces acudimos a la ciudadanía y a y si es que están viajando a Ecuador, por favor nos ayuden con un pantalón o con una casaca para hacer llegar allá a Girón. Bueno, estamos seguros que vamos a recibir esa ayuda, Rommel, con la colaboración de las personas que estarán por viajar. Ya se acerca las festividades en honor al Señor de Girón, la fiesta de toros, entonces estamos seguros que van a haber muchas personas que quieran ayudar a esta causa. Gracias, Rommel. Muchísimas gracias, Eloy, y que Dios les siga ayudando a ustedes y que sigan adelante, como siempre, mejorando cada vez. Nosotros es un gusto inmenso poder disfrutar de Girón a través de ustedes. Muchas gracias y les esperamos a todos los amigos de Filadelfia, de New Jersey, de acá de Nueva York, acá el sábado 18 de octubre. Muchísimas gracias y Dios te pague por este espacio. Es un placer, Rommel. Gracias a ti. Nos vamos a un espacio publicitario. Regresamos enseguida. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Bueno, y dicen que no hay mal que por bien no venga. Ustedes recordarán la historia que les hemos contado en 2 semanas atrás de la niña del Cantón San Fernando que padece de un cáncer. Sus familiares realizaron un bingo la semana pasada que lamentablemente antisociales se fueron llevando todo lo recaudado, más de $1,000. Esto ha hecho que más personas se sumen a esta causa. Y la reina, junto al personal de la Cruz Roja de Girón, este domingo colectaron recursos para ayudar a la niña. Les contamos inmediatamente sobre esta recaudación.
Y lo propio ocurrió con personal del Cuerpo de Bomberos de Girón, quienes en cambio recolectaron dinero en la avenida principal ayer domingo. Los voluntarios recolectaron una suma superior a los $1,000 que serán entregados a los padres de la niña. Quienes deseen sumarse a estas causas pueden comunicarse al teléfono 09-85-29-11-24-1 y dialogar directamente con el señor Manuel Carchipulla, padre de la menor. Estas recaudaciones las estarán haciendo la entrega en los próximos días. En las imágenes, las acciones de los bomberos mientras recolectaban estos dineros, que los fue muy bien, ¿no?, en la avenida principal. Más de $1,000, no hay la cifra exacta porque hay bastante moneda y están haciendo el conteo. Por eso es que no se tiene la cifra exacta. Felicidades, felicitaciones a la Reina, a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos por haber tomado acciones también sobre este apoyo. Y también a muchas personas que se están comunicando. Y estamos seguros de que los altos gastos que se requiere van a ser solventados entre todos. Y el Intercomunidades en su 13ª edición llegó a su fin. El domingo 12 de octubre se cumplió la ceremonia de clausura y premiación. Les tenemos detalles de los ganadores en las distintas categorías y disciplinas. Edición del Campeonato Intercomunidades. Las enormes destrezas mostradas en estos meses, el compañerismo conquistado así como la ilusión y el entusiasmo hacen que todos tengamos hoy una gran satisfacción por la que estamos muy agradecidos. Que quiero felicitarlos y convocarlos a seguir participando en tan importante campeonato denominado Intercomunidades, cada vez más, ya que cada joven que hace deporte es un joven menos que se vuelca a la droga. Realmente da la diversión, el entretenimiento para el fin de semana con un promedio de 1.500 personas por fin de semana. Los grandes responsables de esto, 13 años después, rinden homenaje y dejan sentado el eterno agradecimiento a Jorge Aguiar y Fausto Loja. Premiaciones del Ecuavoley. Cuarto lugar en las mujeres, el Ecuavoley. Cuarto lugar, el equipo de Nora Motor. El tercer lugar corresponde al equipo de San Gerardo. El segundo lugar para el equipo de San Antonio de Rilcay. Ahora rogamos la presencia del campeón en la categoría mujeres al equipo de Sula. En la categoría Ecuavoley, en la Serie B, el equipo de Cobradía, a los jugadores del equipo de Santa Ana. Tercer lugar en la categoría Ecuavoley Serie B. Segundo lugar en la categoría Ecuavoley Serie B, el equipo de Pichanillas. El aplauso para los Monarcas en la categoría Serie B, disciplina del Ecuavoley, el plantel de Rumipamba. Santa Teresita, cuarto lugar en la Serie A, equipo del Sporting Leocapa. Tercer lugar en la categoría Ecuavoley, Serie A. Cachi se hace merecedor de las respectivas medallas de plata y llamamos la presencia de los jugadores del equipo de Sula, campeón Ecuavoley Serie A Intercomunidades 2014. Con el reconocimiento en el pulpito, vamos a empezar con la Serie B, llamamos entonces a un representante, el cuarto lugar, pulpito Serie B, el equipo de Masta Grande, un representante. Tercer lugar, el equipo de Cofradía. Llamamos a los vicecampeones Serie B Fulvito al equipo, a 15 jugadores del plantel de Parcuspamba. Rumipamba, campeón fútbol Serie B Intercomunidades 2014. Invitamos al cuarto lugar Serie A Intercomunidades 2014 al plantel de Cachi. Y ahora invitamos la presencia del tercer lugar, Fulvito Serie A, al equipo de Sula. El aplauso para Santa Teresita, vicecampeón Intercomunidades 2014. Momento de invitar la presencia
al campeón Intercomunidades año 2014, al equipo Sporting Leocapa. Quiero llamarles al resto de comunidades que se integren y podemos ser más. Y no sé por qué las autoridades del cantón no están aquí, porque sí quería decirles que nos ayuden para tener una cancha nuestra. Vamos con el reconocimiento a la última categoría. A las damas les hemos dado ese honor para cerrar con broche de oro este Intercomunidades 2014. Vamos a premiar a las damas en la categoría de fútbol. Cuarto lugar a una representante del equipo Liga de Cauquil. Momento de convocar la presencia del tercer lugar. A las jugadoras, 15 jugadoras, llamamos, convocamos al equipo de Eclipse El Pongo. Eclipse El Pongo, tercer lugar, San Pedro de Pongo. El segundo lugar, Intercomunidades 2014. Zafándose de algunas series de la tanda de penales, con esas condiciones llegaron a la final, se han convertido en la gran sorpresa de esta temporada. Desde ese pedacito de Yunquilla que nos corresponde, desde Corazón de Lenta, el equipo Liga de Lenta, campeón Mujeres Intercomunidades 2014. Pues quisiera decirles de todo corazón que para el próximo año y los años venideros sea de mucha más acogida y que todos entreguemos en la cancha lo que es el amor al deporte. Y delincuentes siguen campantes en Girón. Hoy se presentó un nuevo hecho delictivo en este centro cantonal. Un local de alquiler de maquinaria localizado en la avenida Girón Cuenca, de alquiler de maquinaria de construcción B, fue visitado por antisociales, quienes aproximadamente entre las 4 y 35 de la madrugada se llevaron dos compactadoras, una soldadora, taladros, un tecle, otras herramientas y dinero en efectivo. El perjuicio asciende a más o menos unos $4,000. El caso fue reportado a la policía para que se investigue. Según datos, se manifiesta que una vecina del lugar habría sentido que los delincuentes estaban a bordo de un camión blanco, pero ella pensó que era el dueño que estaba llevando equipos, porque, como decíamos, alquilan herramientas. Pero no era así, se trataba esta vez de los delincuentes. Y también tenemos conocimiento que otro hecho delictivo se presentó la semana anterior, cuando de un vehículo los ladrones se fueron llevando las piezas, la computadora y otras piezas del vehículo. Lamentable que todas las semanas tengamos que contar este tipo de actos delictivos que se presentan en nuestro cantón. Es, reiteramos, lamentable que esto esté ocurriendo. Y vamos a algo más agradable. Les voy a presentar imágenes muy poco vistas del Chorro. Lo hicieron un grupo de expedición que al mando o guiados por quienes están al momento de guías del parador turístico El Chorro, fueron con turistas franceses y fueron a la tercera chorrera. Salieron a las 5 de la mañana hacia la tercera cascada, de allí pasaron por el Mama Sombrederas y el regreso por Falso, Rodeo, Guagrín, y retornaron al parador más o menos a las 3 de la tarde. Estas caminatas guiadas tienen un costo de $50 y se lo van con personal que conoce todo el lugar, y así es que usted no tiene peligro de que se pierda. Esto es organizado por la agrupación Amijaí, Mi Pueblo Está Vivo, administradores del parador turístico El Chorro. Veamos esta secuencia fotográfica con el fondo musical del grupo folclórico ya desaparecido del cantón Girón, niños que en su época tocaban
junto al profesor maestro Marcelo Lalbay. Veamos. Tenemos un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero. Dice, Día Mundial de la Salud Mental. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha dedicada a hacer conciencia sobre un tema del cual pocos conocemos, sin embargo, de lo cual todos estamos involucrados como seres humanos que pensamos y decidimos. Existe la salud mental y la salud física, siendo a esta última a la que quizá más lo percibimos, y por ende quizá a la que más la cuidamos, sobre todo cuando ya presenta una dolencia física que nos obliga a tratarnos, pero la mayoría de los mortales no valoramos la salud mental, es decir, aquella que está ligada a nuestra mente y que nos relaciona con los demás. Entendiéndose por salud mental como la situación de equilibrio que un individuo experimenta respecto a aquello que lo rodea, cuando se consigue este estado, la persona puede participar de la vida social sin problemas, alcanzando su propio bienestar. Hemos llegado a una tolerancia tal que problemas de salud mental expresados como tristeza, angustia, desesperación, aislamiento, depresión y hasta demencia y psicosis lo tomamos como tan normal, especialmente por parte de los padres ante sus hijos, no dándoles la importancia debida y solo llegamos a medir las consecuencias cuando los hechos están casi consumados, como son la dependencia al alcohol, a drogas, hasta llegar incluso a los suicidios. Amigas y amigos, lo que sucede es que nos hemos materializado a tal extremo que conceptuamos como fin u objetivo el logro de bienes materiales, que nunca nos llegan a satisfacer. Y antes, por el contrario, nos introducen cada vez más a una sociedad de consumo en desmedro del hombre y su real bienestar. Concebimos al dinero como el amo y señor de la creación, el que lo compra todo, el que lo soluciona todo, convirtiéndose en el principal agente de alteración de la salud mental de toda una población. Ante esta elocuente y real situación, esta fecha nos debe hacer reflexionar que también es muy importante tener una adecuada salud mental, de que no todo es materia, que también hay una mente que puede y debe estar en paz, pero también que puede estar enferma. Es hora de pensar en nosotros,
pero también pensemos en nuestros hijos, los cuales no deben vivir solo de lo material, sino también necesitan ser atendidos en su parte emocional, que necesitan sentirse amados y protegidos, que necesitan de nuestra compañía física, que necesitan de buenos ejemplos y sobre todo que necesitan hasta donde sea posible de seguridad, gozando de una paz interior. Es la oportunidad para recordar a nuestras autoridades que es necesario controlar los excesos de una sociedad de consumo, como es la venta y consumo libre e indiscriminado de alcohol y cigarrillos, pero insinuando que más eficaz es la acción disuasiva que la represiva, que es necesario motivar al cultivo del deporte, arte y la cultura. Es oportunidad para motivar a trabajar por una adecuada salud mental, a instituciones y organizaciones como son el COPINAG, la Junta de Protección de Derechos, Liga Deportiva Cantonal y más, y sobre todo es la hora de hacer una reflexión personal para actuar a nivel del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, para tener hombres y mujeres sanos física y mentalmente, capaces de responder positivamente a retos individuales y sobre todo colectivos en función de un progreso total. Lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Con esto, amables televidentes, nos despedimos por la presente semana. Nos despedimos, no sin antes recordarles que la farmacia de turno es Farmacia Sebastián de Girón, dirección 3 de noviembre entre Eloy Alfaro y García Moreno, teléfono 2275-453. Les recordamos también que este espacio informativo llega a todo el mundo gracias a la tecnología de CESACEL, Internet Banda Ancha y Comunicaciones, que presta las mejores oportunidades en los cantones Girón y San Fernando. Les invitamos a quienes no hayan podido ver la programación en vivo del día lunes a las 7 de la noche a las retransmisiones en los horarios de 9, 12 y 18 horas los días martes, miércoles y jueves. De igual manera, a partir del día martes se lo retransmite en el vecino Cantón Santa Isabel a través de Chabelo TV para todo el Cantón Santa Isabel, Valle de Yunguilla y también la parroquia gironense La Asunción. Buenas noches, hasta la próxima semana.